Saludos, buenas tardes, gracias y bienvenidos a su programa Tú Opinas CDN. No es mi programa, no es el programa de Nuria, no es el programa de nadie aquí. Es de usted, amigo televidente, de usted, amiga. Ustedes son los protagonistas, dueños y señores. Antes de comentar sus respuestas a la trivia del día, tenemos que comentarles o informarles sobre el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Él inició la ruta para la conformación de lo que es un bloque opositor y enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del próximo año. Nuestro compañero Juan Reyes trabajó este tema y antes de empezar a recibir su llamada, vamos a ver, vamos a darle una breve, unos toquecitos informativos, unos tips informativos sobre el recorrido que ha empezado a llevar a cabo el candidato del PRM, Miguel Vargas Maldonado. Recuerden que también Luis Abinader ha hecho el recorrido para encabezar un frente opositor, pero Miguel también quiere encabezar este frente opositor y ha dicho que si no es él, no puede ser otro, no hay quien tenga calidad para encabezar este frente. Entonces la pregunta vamos a hacer en breve, ¿quién podría ser el líder de este frente opositor? Pero mientras tanto, Juan Reyes nos tiene un informe sobre lo que hizo Abinader en el día de hoy. El primer contacto de Abinader fue visitar en su residencia al presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, Atuey de Cans, donde se comprometieron a conformar una coalición de fuerza en procura de sacar al PLD del poder. La necesidad de la unidad para sacar al PLD del gobierno, y esa es una tarea en la que estamos envueltos totalmente los dirigentes del PRSD. Nosotros hemos hecho una ruta de la unidad. Ustedes van a ver en esa ruta de la unidad que vamos a visitar a cada uno de los principales dirigentes políticos de la oposición. De Cans, después de reunirse por más de una hora con Luis Abinader, destacó las potencialidades del candidato del PRM para liderar el bloque opositor. No dudo que Luis se reúna todas las condiciones. Lo único que entiendo es que hay que pasar por algunos procedimientos previos. Y yo creo que Luis lo está llenando. Ambos dirigentes ratificaron su rechazo a la reelección presidencial que busca restablecer el PLD. Es un asunto también de principio del PRM, la antireelección. El PLD hace lo que tenga que hacer en función de las circunstancias. Tiene una posición de criterio maquiavélico en donde los principios se fueron a casa del carajo hace tiempo. En este encuentro se acordó que el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno será parte de una reunión de la Comisión Política del PRCD. Juan Reyes, NCDN. Bien, ahí está el tema. ¿Quién podría ser el líder en un frente opositor para sacar del poder al PLD? Tenemos la trivia. A, Luis Abinader. B, Miguel Vargas Maldonado. C, en última instancia, Guillermo Moreno. Puede opinar al 683-8786, 809-683-8786 y sacamos su llamada al aire. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Da mi opinión sobre cuál de los tres que va a encabezar. Adelante. Te habla Flete desde Jamama Norte. Oye, yo entiendo que quien debe encabezar la lista Abinader porque es cara fresca. Ahora bien, si estuviera ya aceptado por la Junta el partido de García, bueno, pues fuera un éxito, pero me luce que debe ser Luis Abinader Victorino, porque sangre nueva, este muchacho termina de un show muy grande ahí en cuanto estuvieron en la convención interna. ¿Cómo? Que tuvieron, ahí sí. Fue público todo lo que hizo. Cierto, cierto, es muy, muchísimas gracias mi dama por su llamada. También pueden por Skype, déjenme póngame la dirección en Skype, Villeta, por si la gente quiere salir en cámara, ¿verdad? El Skype tiene esa ventaja, usted opina y también sale en cámara. Cuando pueda me la pone en pantalla. Saludos, buenas tardes, ¿quién nos habla? Bueno, Dionisio Guerrero, su amigo de Pedro Santana. Adelante, Dionisio. Guillermo, Luis o Miguel para sacar al PLD del poder. Miguel Vargas, porque ese hacho prendido no puede estar exento, que es el de Peña Gómez, Dionisio Guerrero Contreras, no puede quedar exento. Muchísimas gracias, señor Dionisio. Ahí está, 809-683-8785. ¿Quién debe encabezar el frente opositor para sacar al PLD del poder? Luis, Miguel o Guillermo, saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está Félix? Estamos aquí en la lucha, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Adelante. Siempre viendo tu programa, Tony Sánchez, desde Villajuana. Muy bien. Luis Abinader tiene todas las condiciones. Miguel Vargas no tiene un porcentaje que lo respalde para aspirar. ¿Cómo no? Villeta, vea tomándome las anotaciones, por favor. Porque no están. Venga, dígale a la gente que no me llame al celular, sino al 809, por favor, 683-8785, porque este es el teléfono para sacar su llamada al aire. Por el celular no se puede sacar al aire. Y en WhatsApp, a esta hora, no puedo leer el WhatsApp, sino por el Twitter. Así que, por favor, les suplico que @CDN37, ¿no? Y ahí me ponen su respuesta, que nosotros ahorita, con la colaboración de Leti en Multimedios, pues la sacamos al aire. Saludos, buenas tardes, ¿quién nos habla? 809-683-8785. Oiga, Yanca, mira, lo llamamos. Adelante, ¿quién puede sacar al PLD del poder? Luis. Oiga, yo soy reformista, pero es Luis Abinader que tiene que sacarlo, con un hombre joven. ¿Cómo Miguel no? Vargas, que se vaya para su casa a sembrar yuca. Pero Miguel no siembra yuca, es un empresario y todo lo demás. Otro es el que siembra yuca. Saludos, buenas tardes. Ok. ¿Quién nos habla? Ah, se cayó esa. 683-8785. ¿Quién es la persona que debe encabezar el frente opositor para sacar a el? Póngame también imágenes de Luis Abinader, que después la gente va a decir que estamos tendenciados. Búscate billete en archivo, imágenes de Miguel, para que la podamos, ¿verdad?, intercambiar. Saludos. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Francisco Fermín, que es de Piedra Blanca. Don Francisco, Miguel, Guillermo o Luis Abinader. Luis Abinader tiene todas las condiciones para ser el presidente y desplazar al PLD del poder. Cómo no, gracias por su participación. Tú opinas, CDN. Ese es nuestro programa y su programa. Saludos, buenas tardes, ¿quién nos habla? Sí, Víctor Marte de Puerto Plata. No oigo a Víctor aquí en estudio, Villeta. No se oye, Víctor. No, usted sí, usted está hablando bien. No, siga adelante, mi jefe, siga. Ok. Desde Puerto Plata. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, ahí tenemos un punto para. Van dos para Guillermo, ¿eh? Guillermo, pero Dios mío, a Miguel todo es negativo. No, creo que hay un voto para Miguel, también tiene Miguel, pero Luis está en la delantera. Saludos, buenas tardes, ¿quién nos habla? Yamil Ferreira, San Francisco. Adelante, mi caballero, tenemos un frente opositor. ¿Quién lo debe encabezar, en su opinión? Luis Abinader debe encabezar este frente gracias, opositor. Pase, buenas tardes. A usted las gracias. Señoras, okay. Señores, cuando haya una llamada, avísenme para yo entonces cortar el comentario, Villeta, ¿de acuerdo? Pues bien, esto se cayó esa. Ahí está. Sí, ¿para qué? Porque los miguelistas están mirando el programa y me están diciendo ahí que... Saludos, buenas tardes, ¿quién nos habla? Sí, buenas tardes, Félix. ¿Quién debe encabezar, mi caballero, el frente opositor para sacar al PLD del poder? Te habla Víctor Manuel Pérez de Herrera. Sí. Yo quiero que sea Luis Abinader porque las encuestas dan el resultado y el único posible. Luis Abinader. Para sacar el PLD del poder. ¿Quién tiene más alta tasa de rechazo, Luis o Miguel? La más tasa la tiene Miguel. Miguel. Bueno, está bien. Gracias, distinguido caballero. 683-8786 también, por si me dice que están congestionadas las líneas, puede también usar el 809-683-8786. Formulé mal la pregunta. La pregunta que debí formular fue, pero no es la que tenemos en la trivia. ¿Quién tiene más tasa de rechazo, es si Leonel o Miguel? Pero esa no me la conteste porque esa no va ahora. Eso va a ser esta noche en resumen final, que vamos a discutir eso. Ahí está la pregunta. ¿Quién podría ser el líder en un frente opositor para sacar al PLD del poder? La semana pasada le atribuyeron a Miguel Vargas decir que Luis Abinader no podía pretender esto, ¿verdad? Porque el PRM lo que era un clon, esto era el PRM, y por tanto quien debería sacar al PLD del poder es Miguel Vargas. Eso era lo que él decía, hasta que en esta oportunidad uno de los voceros de Miguel Vargas salió y aclaró que nunca había dicho eso, qué sé yo cuándo. Pero aquí está la pregunta. Usted como televidente es quien debe entonces decidir y dar la recomendación del lugar. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Desde Puerto Plata, con Gregoria. Oiga, pero la novia del Atlántico está activa esta tarde, ¿eh? ¿Cómo está Puerto Plata? ¿Todo está bien por allá? Puerto Plata, calurosa, esperando que Nenuco no mande agua.
Ay, Dios mío. Sí, sí, mire. ¿Y quién podría ser el líder del frente opositor para sacar al PLD del poder, en su opinión? ¿Aló? Se nos fue la puertoplateña, ¿verdad? Se nos fue. Ahí está en pantalla, vamos a ver. Tenemos más llamadas. Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. La trivia, caballero. ¿Quién? Desde Esperanza Valverde. Oh, Valverde. Oye, de todos los puntos. Aquí, como opositor para el gobierno del PLD, es Luis Abinader. Luis Abinader. Luis Abinader, ahí está. ¿Cuál o quién podría ser el líder de un frente opositor? A, Luis Abinader, la trivia, ahí está en pantalla. B, Miguel Vargas. C, Guillermo Moreno. También en las redes sociales puede dar su opinión. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Yo, quiero Antonio Aguilera de Mao. Adelante, de Mao. Dígame, Dios, ¿qué va para? ¿Cuáles son los que van? Luis Abinader, Miguel Vargas o Guillermo Moreno. Para sacar al PLD del poder. Ese está más perdido que el hijo del INVE, porque hasta me está preguntando que qué. Y hace ratito, cuidado si ves que llegó a la casa ahora, quizás. Saludos, buenas tardes, ¿quién nos habla?